Saludamos a nuestras amigas y amigos televidentes y esperamos que en el nombre de Jesús podamos hoy estudiar su palabra y que sirva de beneficio para todos nosotros alrededor del mundo. Esperamos que el Espíritu Santo nos ayude para estudiar cada día más su palabra y conocer sus enseñanzas. En esta oportunidad... Eh, vamos a comentar cuántas necesidades hay en el mundo. Por ejemplo, hay necesidad de salud. Por donde quiera que he viajado, hay siempre muchas personas enfermos, pero no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Hay necesidad de alimento. Miles y miles mueren diariamente por falta de alimento material, pero son más los necesitados de alimento espiritual. También hay necesidad de paz. Aunque no estemos en tiempo de guerra, hay muchos que tienen una guerra por dentro de sí. Y hay problemas en los hogares, en la familia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Y hay una necesidad tremenda de paz porque no tienen al príncipe de la paz, a Jesús. Hay necesidad también de amor. Yo diría que precisamente porque no hay mucho amor en el mundo, es que hay más divorcios y más problemas familiares, eh, donde quiera que uno va, hay necesidad de amor. Y en fin, la lista sería bastante larga si podemos seguir enumerando las grandes necesidades que hay. Pero en esta ocasión yo quiero compartir con nuestras amigas y amigos televidentes la mayor necesidad del mundo. Hace mucho tiempo leí en un libro llamado La educación en la página 54, que la mayor necesidad del mundo es la de personas que no se vendan ni se compren, personas que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, personas que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, personas cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula del polo y personas que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos con este tipo de personas, que puede ser usted o yo, se eliminarían todas las eh, necesidades que hemos mencionado al principio y muchas otras. O sea, no habría ninguna otra necesidad, porque supliendo esta, que es la principal, se eliminan todas las otras. Ahora, el problema cuando leí este pensamiento era que yo no, me parecía un juego de palabras, la mayor necesidad del mundo de personas que no se vendan ni se compren. Y yo como estudié comercio y a los 10 años estuve, empecé a trabajar como era huérfano de padre, empecé a trabajar en negocio, yo decía, bueno, todo lo que se vende porque se compra y todo lo que se compre porque se vende. Entonces, ¿dónde está la inspiración? Porque me dijeron que este es un pensamiento inspirado por Dios. Y yo no le veía el secreto, pero cada vez que usted desee conocer algo de los misterios de Dios, pídale a él, como dice en Santiago 1.5, que le revele. Y Él lo hará. Dios me reveló lo que Él quería que yo supiera del secreto de lo que significa que venderse o comprarse. O dejarse comprar o venderse. Y en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, nos dice lo siguiente. En, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la salduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y, dio, y el cual comió a sí mismo como ella. Aquí vemos que la pareja en el Edén fueron puestas allí como administradores de este mundo, para eh, servir a la naturaleza y a Dios. Pero el enemigo, en, diríamos disfrazado como una serpiente que parecía que hablaba, le contradijo lo que Dios le había dicho. Él dijo que no podían comer de todos los árboles. Sin embargo, la mujer le dijo, no, Dios dijo que de todos podemos comer menos de uno, porque... Si comemos de él, moriremos. Y allí el enemigo se dio cuenta dónde estaba el secreto de por qué ellos hasta esa fecha no habían eh, desobedecido. El enemigo no sabía por qué. Eh, pensaban que era muy santos, muy obedientes, muy fieles, muy sinceros. Pero la mujer les reveló el secreto. Dice: Es que nosotros hemos comido porque si comemos, morimos. Y ahí fue que el enemigo se aprovechó para ofrecerle cosas que no podía cumplir y que hasta el día de hoy hay muchos que eh, todavía piensan igual que lo que dijo la serpiente en el Edén, que no importa que desobedezcamos a Dios, podemos seguir siendo inclusive superiores. Y eh, la mujer pues se defendió diciendo, no, Dios dijo que no, que podemos comer de todo menos de uno. Y eh, la serpiente le ofreció que podían ser como dioses sabiendo el bien y el mal si desobedecían. Y claro, yo me imagino que la mujer pensó, dice, bueno, si este animal, aunque es muy astuto y muy inteligente, fue hecho sin hablar y comió del árbol y está hablando, pues yo que nací o fui creada hablando, pues puedo ser superior, como ella dice. Y así fue que nuestros primeros padres cumplieron este pensamiento de, se dejaron comprar y se vendieron. Es casamente por una fruta, imagínese qué pensamiento pensar que una fruta podía ayudarle a ser superiores cuando estaban obedeciendo a un ser creado, a un animal, en vez de obedecer a su creador, a Dios. Así pues, este pensamiento de personas que no se venden ni se compren, ahí se cumplió, ellos se dejaron comprar y se vendieron. Lamentablemente fuimos vendidos usted y yo y por eso el mundo está de mal en peor, porque eh, se ha hecho caso lo, al contrario al enemigo de Dios y de nosotros también pero eh, eso no fue solamente lo que Dios me reveló Dios me reveló algo más todavía hay varios casos en la Sagrada Escrituras de personas que se han dejado comprar y se han vendido por ejemplo tenemos en Génesis eh, capítulo 29 versículos eh, capítulo 25 versículo 29 al 34 donde nos dice el caso de dos jóvenes, diríamos mellizos, como se conoce hoy, llamados Esaú y Jacob. Esaú le gustaba eh, cazar animales salvajes en el campo y, esa, y Jacob, pues, era más casero, ¿verdad? Y un día Esaú venía del campo, dice la Sagrada Escritura, que él venía eh, cansado. Uh, yo diría que lo que venía hambriento. Él llegó a la, cerca de la casa y sintió algún olor a comida y venía con mucho deseo de comer. Cuando llegó al patio de su casa, yo le digo a la gente que se dio cuenta que estaba el primer restaurante funcionando, el restaurante Jacob, porque su hermanito había acabado de guisar unas, uh, unas lentejas, dice allí, y algunos conocen por habichuelas o frijoles, ¿no, ¿verdad? Y entonces, pues, ay hermanito, dame un plato de esa comida. Y Jacob le dijo, no, no, este, esta comida se vende, esta no se regala. Y dice, no, pero es que yo no tengo que pagártela. No te preocupes, yo sé cómo me la vas a pagar. Véndeme tu primogenitura. Y dijo, ah, no, si eso es lo que tú quieres, cógela y dame el plato de comida. Pero dice, no, no, espérate. Como aquí no hay testigo presencial, vamos a hacer una cosa. Tú me juras que me vas a vender la primogenitura y yo te doy el plato de comida. Oiga, y el hombre se lo juró. Yo digo que en este caso, en el mundo hoy en día, hay mucho esaú varones y hembras, ¿Por qué? porque venden su salvación hasta su salud por comidas dañinas y perjudiciales. Y en este caso, pues, Esaú vendió su primogenitura, que era un sistema israelita, que cuando el padre moría, pues le tocaba al primogenito doble porción de la herencia. Pero él no pensó que iba él el, el padre a morirse primero que él. O sea, son personas yo digo que no piensa en el futuro, solamente en el presente, ¿verdad? Y pues le vendió la primogenitura y se fue tranquilo, muy despreocupado. Eh, Jacob estaba tan contento que inventó algo que todavía se usa en el sistema comercial. No solamente le dio el plato de lenteja o de frijoles, ¿no? Sino que le dio, según allí el relato bíblico, eh, algo para tomar también y hasta pan. Este, eso en algunos países le llaman la ñapa, la contra, algún regalito que hacen siempre los comerciantes para que usted siga comprando y dejando utilidad y provecho. Así que Esaú tenía la prevención porque era el primero que era en mellizos y no estaba para la venta, se supone, ¿verdad? Pero él se vendió y se dejó comprar, lamentablemente. Ahora, hay otro caso muy curioso en la Biblia de una familia que eran 12 hijos. Y en una ocasión, diez hijos fueron al a, a campo a pastorear el, el ganado. Parece que había sequía en aquel lugar y se fueron muy lejos. Entonces, el padre no sabía dónde estaban, ya había pasado los días que se supone hubieran regresado, y cogió al penúltimo de los hijos y le dijo: Mira, José, que se llamaba así, eh, ve a ver dónde están tus hermanos, llévale algo de comer y, y bueno, y ayúdalo, ¿verdad? Y me trae información por dónde andan y qué es lo que pasa. Cuando él estaba llegando, estaban los, los hermanos, pues él lo vieron a la distancia. Cualquiera supondría, si no conociera el relato bíblico, que los hermanos dijeron: Ay, mira, nuestro hermanito menor, este, qué bueno que él se ha certificado! No se sabe cuántos días, semanas estuvo viajando para encontrarlos. Ellos no sabían dónde estaban. Y eh, bueno, tendrían que acercarse a él, dar un abrazo, un beso, agradecido de que se preocupaban por ellos y que le traía algo de comer. Pero no fue así, porque los hermanos tenían eh, envidia y tenían más bien, eh, estaban en contra de este eh, joven que se quería ser fiel, obediente, que era humilde, que era servicial, que ayudaba a los hermanos que no le trataban muy bien y también a su padre, porque este joven llamado José era fiel a las palabras de Dios. Y vemos que... Él hizo este favor a sus hermanos y sus hermanos, sin embargo, le pagaron mal. Lo echaron en una cisterna que estaba vacía. Querían echarle una cisterna con agua y lodo para dejarlo ahí abandonado y que muriera. Pero su hermano mayor Rubén intervino y le dijo, mira, no, no lo echen ahí, vamos a echarlo acá en esta otra cisterna vacía y seca. Y yo digo que esta es un símbolo de lo vacío y seco que estaban de Jesús y de la palabra de Dios estos hermanos de José. Eran terribles y malvados. Y tal vez Rubén pensaba que echándole a aquella eh, cisterna vacía, aquel, aquella cueva, este, después él podía liberarlo para que se fuera José para su casa de regreso. Pero parece que el que se descuidó fue él. Y en ese instante, o un poquito después, pasaron unos, un grupo de una tribu, se llaman los Amalecitas, y esta gente dijeron, bueno, los hermanos de José, pensaron, vamos a vender a nuestros hermanos porque esta gente cobran, es, compran esclavos y demás, y fíjense qué clase de comerciantes eran, que le preguntaron a los que iban a comprar cuánto le daban por el joven, y eh, los amalecitas le ofrecieron 20 piezas de plata, y ellos, como dicen en el, en el idioma español en algunos países, no regatearon, o sea, no pidieron aumento de precio, y lo dieron tal vez como no le costaba nada la mercancía, y ellos lo que querían deshacerse, de José, pues ellos eh, se lo vendieron en 20 piezas de plata. Claro, esta eh, tribu o estos grupos de amalecitas iban hacia Egipto. Y allá, cuando llegaron, lo revendieron a José. Yo siempre le digo a la gente que me imagino que lo vendieron un poquito, claro, se supone, más caro de lo que lo habían comprado, pues el negocio, ¿verdad? Y eh, me atrevería a decir y a invitarlo a usted para que. Cuando estemos en el cielo con Jesús por mil años, como dice en Apocalipsis, eh, podamos preguntarle a José en cuánto lo revendieron. Yo me imagino que fueron en 30 piezas de plata, igual que vendieron más tarde a Jesús. Allí José ya había sido vendido por sus hermanos. Allí fue revendido y recomprado por Potifar y lo compró como un esclavo. Ahora, yo me pregunto, si usted o yo hubiéramos sido José, ¿qué hubiéramos pensado en Egipto? Bueno, José no tenía Biblia, no tenía iglesia donde ir, no sabía el idioma, no tenía inario, no tenía eh, ningún religioso que le pudiera ayudar en su condición, en su situación que estaba ahora de clavo. Él podía haber pensado, bueno, ese Dios que me han enseñado a mí, eso posiblemente no existe. Y si existe debe ser malo porque yo me he portado bien, yo he sido eh, servicial. Este, precisamente estaba en un servicio a mis hermanos y a mi papá. Y ahora me pasa esta situación doble de venderme, revenderme, comprarme, recomprarme. ¿Qué clase de Dios? Si existe malo, y, si, y puede ser que no exista. Pero sabe que los que son fieles a, a la palabra de Dios, fieles a Jesús, no piensan en esas cosas. Siempre piensan que, eh, bueno, como decimos allá en otra isla, dice: a lo que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y efectivamente. Este, para José fue maravilloso el obedecer y siempre será para todos obedecer lo que Dios diga. No importa lo que piense la gente ni lo que usted mismo pueda pensar, usted piense que si algo le está sucediendo, quién sabe si es para algo mejor. Porque como ya dije, eh, en Romano 8 dice así. Que a lo que Dios llama todas las cosas ayudan bien. Es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Y usted y yo hemos sido llamados a un buen propósito, a enseñar el amor de Dios y de Jesús, nuestro Salvador. Y aunque las cosas parezcan adversas, difíciles, eh, con, eh, contradictorias, pero no importa, sigamos firmes y fieles. José seguía, parece que, orando y comunicándose con Dios. Y un día llegó un momento de tentación, porque, ¿sabe? Este, en vez de, de José estar con esos pensamientos negativos con respecto a su Dios, él estaba positivo. Pero el enemigo sí estaba detrás de José y estaba viendo qué forma hacer para que este joven eh, pudiera caer en una tentación, en un pecado y desligarse de su Dios, de, de, de su Creador. Y claro, se aprovechó el enemigo. Hizo que el jefe de él, Potifar, y diera un viaje largo. Y en vez de llevarse a su esposa de vacaciones, ¿verdad? La dejó en la casa. Y la señora, hoy día que es un acoso social, ¿verdad? Es un acoso eh, sexual. Este, y, y hubiera ganado una demanda muy bonita él ¿eh? en estos tiempos, de millones. Pero en aquel tiempo no existían esas leyes, ¿verdad? Y la mujer estaba detrás de José todo el tiempo buscando a ver cómo este, estar con él. Eh, por fin yo le digo a la gente que parece que ella fue y se hizo un buen peinado en un salón de belleza. Se dio un buen perfume, un buen baño, se compró una buena ropa. Y claro, este, para sonsacar a este joven José. Pero él estaba tan ocupado en las cosas de Dios y en su trabajo que como dicen en Puerto Rico, ni para allá voy a mirar. O sea, me imagino que pensaría eso, ¿no? Pero la mujer estaba tan interesada en hacerlo, eh, diríamos, pecar, ¿verdad? En que cayera una tentación de esa clase a un joven tan bien parecido como dice la palabra de Dios que eh, por fin lo agarró y dijo mira yo quiero estar contigo qué pasa y el joven José se sorprendió y dijo mira si yo hago eso estaría pecando contra mi Dios y también haciendo un daño a mi Señor y eh, no puedo y como la mujer insistía él salió corriendo y parece como dice el relato bíblico como usaban por allá alguna cubierta exterior, ¿no? Pues ella, él se fue corriendo y ella se quedó con aquel manto en la mano, como un eh, diríamos, como una prueba, ¿no? De que él era el que había tratado de seducirla y de molestarla a ella, ¿verdad? Y sabe, yo conozco un pensamiento que dice: es mejor decir aquí corrió un cobarde que no murió un valiente, ¿verdad? Y si eso es en la vida material. Qué mejor correr a, a lo malo y salvar la vida, pues imagínense en la vida espiritual. Y eso fue lo que José hizo, salió corriendo a la tentación y al peligro. Pero la mujer se puso, parece que a gritar y vinieron los, eh, los sirvientes, ¿no? Los empleados. Mira que ese, eh, yo le digo a la gente es indocumentado, es extranjero y quiso abusar de mí y los empleados se lo creyeron también y cuando volvió el esposo del viaje también se lo creyó. Ahora, ¿qué le pasó a José? A José, pues, lo que le pasó fue que lo echaron a la cárcel, mire usted. Así que las cosas iban de mal en peor, aparentemente, ¿verdad? Pero para José y para usted y para mí, las cosas nunca van de mal en peor cuando seguimos obedeciendo a Dios. Siempre van de mejor en mejor, aunque la situación parezca negativa. No le haga caso, usted siga con Cristo y persevere. Porque sabe qué? De allí de la cárcel sacaron a José porque le reveló al faraón, al rey, lo que él había soñado, que no había ni astrólogo, ni mago, ni caldeo, ni adivino que se lo pudiera este, eh, adivinar, nadie podía adivinar lo que él había soñado. Y entonces un empleado del gobierno que había estado en la cárcel con José y lo habían liberado, se acordó de que José lo había ayudado en un sueño que tenía. Se lo dijo al, al gobernante, al rey al faraón y entonces pues mandaron a buscar a José en la cárcel. José le interpretó correctamente el sueño y dijeron, bueno, si este hombre es de Dios, si tiene ese espíritu de sabiduría, pues quién mejor que él para resolver este problema que va a haber. Era que iban a haber siete años de abundancia y siete años de sequía. Y entonces pues José resolvió ese problema y no solamente salvó a Egipto de esa situación, sino a los países cercanos, incluyendo a sus propios hermanos. Yo me digo, cuando sacaron a José de la cárcel, que lo prepararon bien para estar frente a, al principal del país, este, y lo pasearon por todo Egipto, ¿cómo estaría Potifar y la esposa viendo aquel personaje al cual le he dicho había metido en la cárcel, verdad? Y sabe que yo le digo a la gente que si hubieran más José en el mundo, no existiría una enfermedad que hoy en día se ha hecho muy popular y que hay muy, mucho temor en ella, el SIDA. Porque si no hubieran personas corruptas... Este, que son eh, lesbianas o eh, homosexuales o drogadictos, en fin, de todas estas personas que no quieren obedecer a Cristo, a su palabra, a sus leyes, a sus mandamientos, pues han traído toda esta contaminación y todas estas enfermedades al mundo. Y tengo en mi poder eh, una poesía que quiero compartir con nuestros amigos televidentes. Eh, precisamente se llama Entre la garra del SIDA. Eh, es interesante que si fuéramos fieles a la palabra de Dios, a los mandamientos, eh, esta enfermedad no existiría y muchas otras y quién sabe si ya el mundo hubiera acabado y hubiera venido Jesús a establecer su reino nos dice esta poesía muy interesante señores les traigo un tema a toda la humanidad de una gran enfermedad que está causando problemas aconsejar es mi tema a esa multitud querida y tomar ciertas medidas para poderse librar y no vayan a parar hasta la garra del sida por un momento de gozo por unos vanos placeres, hombres y también mujeres hoy se encuentran sin reposo. Y jóvenes buenos mozos se les está yendo la vida. Y muchachas distinguidas han perdido la alegría porque cayeron un día entre la garra del SIDA. Por el contacto sexual y por la drogadicción y por darle a la ocasión hoy padecen este mal. Me entristece contemplar tantas almas destruidas y personas abatidas que sufren por no evitar y un día pudieron llegar hasta la garra del SIDA. Hoy yo traigo un consejo con amor y con cariño a jóvenes como a niños, a, a adolescentes y viejos, para no verse perplejos con sus mentes confundidas y apresurar la partida para marchar de este mundo sufriendo un dolor profundo entre la garra del SIDA. En fin, para terminar, yo pido a Dios la salud a toda esta juventud que me ha podido escuchar y que procure evitar no tener una caída y en gente desconocida no vayan a confiar y no tengan que llegar hasta la garra del SIDA. Qué interesante saber que Dios, mediante su palabra, quiere evitarnos tantos contratiempos y problemas y salvarnos, ¿verdad?, de tantas eh, enfermedades y tantas cosas. Eh, un locutor en Puerto Rico para fin de año... Por cierto, religioso, él dijo, hermanos, vamos a orar para ver si el año próximo que, se, que está llegando podemos encontrar una medicina para combatir el SIDA, para sanarse el SIDA. Yo quiero decirle que aquí está la medicina, la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, que en ella tenéis la vida eterna y eso es lo que dan testimonio de mí. Eh, si uno obedece la palabra, se eliminan todas esas enfermedades terribles que están aconteciendo y podemos ser salvos y salvar a muchos otros. Eh, quiero también compartir eh, algunos otros acontecimientos de personas que se han vendido y se han comprado. Eh, vemos el caso de José, un caso positivo, el de la pareja en el Edén y el de Saúl y Jacob son casos negativos. Pero José fue vendido y revendido, pero nunca se vendió ni se dejó comprar. Y hay dos casos más en la palabra de Dios que yo quisiera, este, con, eh, antes de concluir, pues que comentar con ustedes. Es el caso de Balán, un profeta de Dios, que se dejó vender por eh, oro y, y honores que nunca recibió para bendecir al pueblo de Dios. Balán, un profeta de Dios, eh, inclusive que él profetizó este, esa estrella que usan en Navidad. Él profetizó esa estrella, pero nunca la llegó a ver y per, se perdió lamentablemente. También tenemos el caso de Acán, que por dinero este, también perdió. Su salvación, su vida, porque tomó de lo prohibido allí en Jericó cuando llegaron a destruir la ciudad. Y entonces, el último caso que quiero mencionar entre eh, ventas y compras es el que se encuentra en San Mateo 26, 14 y 15. Allí nos enseña cómo terminó la venta y compra del Edén. Eh, Jesús el diablo le tentó tres veces tratando de ver si lo conseguía, pero no pudo. Pero entonces el diablo se valió de Judas para vender a Jesús, que fue vendido como hoy en día la moneda actual serían 15 dólares, 30 monedas de plata. Ahora la gente dice que Judas vendió a Jesús, y yo digo que Judas se vendió a sí mismo, porque Jesús ni se vende ni se compra como José. Y este, la gente no se da cuenta cuando llega Semana, le llaman Semana Santa, le Semana Cristiana. Este, el asunto de, de la venta y compra de Jesús. Es que en el Edén empezó una compra-venta, un negocio. Usted y yo no podíamos pagar la deuda que teníamos con Dios, pero Jesús la pagó en su lugar. Y hoy en día Jesús, eh, aunque fue, según dice la gente, vendido y comprado, pero nunca se dejó vender ni comprar. Y está en el cielo intercediendo por usted y por mí para que nosotros podamos seguir firmes y fieles. Y como dice en Proverbio 23-23, compra la verdad. Y no la vendas. Eh, Dios nos ayude para que podamos prepararnos y preparar a muchos otros para su venida. Estudiamos la Biblia, si estudiamos tres capítulos diarios y los sábados cinco capítulos, en un año la podemos leer entera. Así yo la he leído cincuenta veces y quiero seguir leyendo, aprendiendo más para practicar y compartir. No importa que usted no entienda lo que lea, eh, o sea, coja lo que entienda y deje lo que no entienda, luego lo va a entender y entonces. Eh, podrás así avanzar en los conocimientos de Dios, como dice en, Ro, en San Juan 17.3 este empero la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado yo espero que tú no te dejes comprar ni te vendas por nada sino que sigamos firmes y fieles preparándonos para ese glorioso día cuando Jesús ha de venir con sus santos millares a buscarnos a usted y a mí, que Dios nos bendiga y sigamos adelante con Cristo Amén